De trabajo, me enteré por esto, por un correo, que me llegó sin nombre y sin nada, un correo donde dice que no es renovado, que no era renovado directamente, algo muy sencillo, sin nombre, sin nada a quien iba dirigido. Correo de la Secretaría de Trabajo, a las 17 horas del día 27. Mal, mal. Yo tengo ya edad jubilatoria, iba a trabajar hasta el año que viene. Y esto cae como un balde de agua frío muy feo para todos los compañeros. Un grupo muy grande se fueron de una edad superior a los 50 años, que eso es lo que realmente nos llama la atención. No son chicos. A veces uno piensa que tal vez fueron elegidos. ¿Por qué? Yo con licencia médica inclusive me echaron, con 18 años de trabajo. Ahora cumplía el 17 de este mes, cumplía 18 años de trabajo. En un trabajo como la DIF, Dirección de Inspección Federal, donde yo era inspector que trabajaba para el Plan Nacional de Regulación del Trabajo, un trabajo bastante importante que se realiza, ¿no? Para encontrar los trabajos no registrados, donde hemos trabajado por todas las áreas, por todos los lugares. ¿Nunca se imaginó que iba a ocurrirle esto? No. Yo pensaba el año que viene retirarme. Pensaba el año que viene retirarme de otra manera, no de esta manera. Pero bueno, desgraciadamente, discúlpeme. No, por favor, Jorge. Pensaba retirarme de otra manera y bueno, lamentablemente eso no fue. Eso no pasó. Ahora se presentó una cautelar, se presentó distintas cosas por medio del gremio, pero en mi caso lo veo muy difícil por la edad que tengo. El año pasado yo gané la planta permanente y no me la otorgaron porque me dijeron que estaba en edad jubilatoria. Quise presentar una cautelar, quise presentar un amparo. No se lo podemos dar. Directamente no me lo podían dar. Ahora, la crueldad, la brutalidad, ¿no? Perversidad. La perversidad, tiene razón. La perversidad. De ver algunas personas que se sonríen, algunas personas que lo ven, bueno. Ñoquis ninguno, 18 años. Yo tengo compañeros que me han llamado ayer donde no saben qué hacer, donde están preocupados, donde yo temo que tome la buena decisión que no es correcta, pero están desesperados, gente de 52, 53 años, 59 años, 64 años. ¿Dónde va a conseguir trabajo una persona? Jorge, me imagino que la familia lo está acompañando en este duro momento. Totalmente, mis hijas, mi esposa. Totalmente, todos. Amigos, conocidos que me están llamando continuamente. Así también he tenido amenazas. ¿De quién? Sí, no me digas. He tenido amenazas. No sigas con esto, fíjate lo que haces, porque he dado una nota. ¿Cuando lo vieron en televisión? Claro, cuando me vieron en C5N, que yo estaba justo por ingresar, que no podíamos ingresar, ahí me llamaron por teléfono, después continuamente. Ahí no me agredieron ni nada, después. Después tuve llamada. Tuve llamados, mensajitos. ¿Por ejemplo? ¿Qué le decían? Que me decían, no sigas con lo que estás haciendo, fíjate, jubilate, viejito, termina con esto.